LaSalud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. Licenciado Rodrigo Cervantes, antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas, aquí en Pfizer. Y obviamente me gustaría mucho si nos hace una breve presentación. Hola Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. Aprovecho para presentarme, soy el doctor Rodrigo Cervantes, Medical Lead de Oncología para Pfizer. Bien, ok. Tenemos entendido que hace poco, hace unos días se llevó a cabo ahí en el Summit de Guadalajara, de la Sociedad Mexicana de Oncología, la presentación de un programa muy ambicioso que presenta Pfizer, que es precisamente la plataforma de educación continua para médicos. ¿Qué nos puede hablar un poquito sobre esto? Ah, déjame te cuento, Carlos. Es un proyecto muy interesante que estamos lanzando. Pfizer Oncología está comprometido con la educación médica de principalmente de residentes, y tratamos de abarcar un programa muy, como bien dices, ambicioso. Lo que estamos buscando hacer con esta plataforma médica digital es fomentar la educación y la actualización médica. Nuestro portal consta de varias partes y surge de la necesidad de poder contactar a más médicos. La fuerza de ventas tiene un cierto alcance, por así decirlo, y nosotros lo que quisiéramos es un programa de educación médica que pudiera abarcar a más personas de las que estamos tocando actualmente. Con esto, sumado a la tecnología virtual que tenemos el día de hoy y la era de la tecnología digital, quisimos hacer un programa que se pusiera al nivel de los programas o los estándares más altos que hay de educación médica. Con esto lanzamos MD Onco. MD Onco es un programa que lo que estamos tratando de hacer es poner las herramientas para los médicos y que los médicos puedan accesar de una manera gratuita a un programa de educación médica. ¿De qué consta el programa? Me gustaría platicarte un poco. Tiene básicamente cuatro partes. Una parte son abstracts, resúmenes médicos de artículos interesantes. Estos los estamos contratando para que nos presenten un panorama de las actualizaciones médicas más importantes, impactantes que hay en revistas prestigiosas, y lo que hacemos es presentarles el resumen a los médicos. Otra de las partes que tenemos es una biblioteca virtual de revistas y de libros médicos. Esta biblioteca lo que se presenta es que los médicos de todas las partes de la República de Oncología tengan acceso a estas herramientas. La otra parte es un call center. Tenemos un 01800 que está abierto en horarios hábiles para que los médicos puedan hablar y recibir todo tipo de orientación en cómo manejar el virtual, en cómo pedir consultas, en cómo sacar esta información de internet, en cómo hacer búsquedas sistemáticas y referencias. Y la tercera parte es un contacto directo a la parte de información médica de Pfizer. El Departamento de Información Médica de Pfizer lo que se dedica es a pasarles información a los médicos previa solicitud. Obvio, todos estos programas que te estoy contando es un apoyo a los médicos que no tiene ningún costo. Y los programas que estamos obteniendo, entre otros programas como artículos comentados de alto impacto, es de oncología abierto. No solamente son productos de Pfizer, estamos hablando de educación médica continua en oncología. Perfecto. ¿Esto quiere decir que puede ser para cualquier médico que se encuentre en la República Mexicana este proyecto? Básicamente, sí. Perfecto. O sea, ¿tiene alcance a nivel nacional? Tiene alcance a nivel nacional. Hacer una plataforma virtual, claro, una página de internet, nos da la posibilidad de que cualquier médico... El contenido está enfocado básicamente en oncología, ¿no? En oncología médica. Sin embargo, sí tenemos otros tipos de proyectos que traen algo de cirugía, que pueden traer para radio, pero básicamente el contenido es oncología médica. Okay. Y obviamente el hecho de que sea de acceso gratuito presupone a lo mejor un registro, algo para poderse inscribir con ustedes dentro de la plataforma. Es correcto, el médico accesa a la plataforma y a una plataforma de registro, lo único que les pide es su cédula profesional. Obviamente cargan algunos datos que previo con el acuerdo de confidencialidad de datos que se tiene, no tenemos ningún inconveniente, no se usan para divulgar ni para hacer ningún otro tipo de promoción, salvo el establecido en el programa. Y lo que básicamente tratamos de realizar aquí es un contacto con los médicos, abrir un canal de comunicación que no existía, ¿no? De alguna manera, médicos que están alejados o médicos que la fuerza de ventas no alcanza a contactar, que tengan la oportunidad de empaparse de esta cuestión médica. ¿Habrá forma de intercambiar informaciones o puede servirle mucho? Por medio del call center se les puede dirigir a las diferentes áreas que tiene Pfizer para poderles dar respuesta a sus solicitudes o inquietudes. Ya. ¿Algo más que desear dar atención? No sé, Carlos, el compromiso, vamos, de la educación médica de Pfizer está vigente. El área médica de Pfizer lo que trata de hacer es impulsar publicaciones, impulsar que los médicos
vamos, no nada más se actualicen, ¿no? Sino que busquemos un poco más. La diferencia entre un médico internacional que vemos en muchos congresos es solamente que publica. Los casos los tenemos, los pacientes los tenemos, la capacidad de los médicos la hemos visto repetidas ocasiones, pero simplemente si no tenemos las herramientas adecuadas, es muy complicado el que un médico destaque de esta manera, ¿no?